Nosotros no queremos plata. Queremos agua y queremos justicia. Nada más. La mano sucia de Chevron. El pasado mes de enero nació en Barcelona el Comité de Apoyo a la Amazonía Ecuatoriana como una muestra de solidaridad con el Ecuador ante las acciones de la empresa corrupta y corruptora Texaco Chevron. Montserrat Ponsa, presidenta del comité, cuenta que su función es explicar en Cataluña el impacto ambiental y social de la contaminación de la petrolera. Lo único que podemos hacer pues esto, explicar lo que está pasando, que Chevron Texaco ha obrado de una manera catastrófica. Este comité se conformó después que la misma Montserrat Ponsa y Jaume Mateu, que da vida al payaso Turtel Pultrona, visitaran en noviembre del 2013 los pozos contaminados que dejó Texaco Chevron en Sucumbíos. Estuve en Lago Agrio actuando para los niños y niñas de las escuelas y viendo lo que había pasado con el petróleo. Cuando metí la mano allí en el pozo y la saqué y hueles aquello, pues dices, esto huele a infierno, si es que existe infierno. El politólogo Paco Galán, también miembro del comité, piensa que ahora se tiene que perseguir a Chevron más allá de las fronteras del Ecuador. Es internacionalizar este conflicto, es decir, Texaco ya no tiene intereses en Ecuador, pero Texaco sigue operando en otros estados del mundo. Pues allá donde Texaco tenga intereses económicos, se le debe exigir su responsabilidad. Los miembros del comité opinan que en esta lucha se sienten fuertes porque tienen el respaldo del gobierno del Ecuador. Si conseguimos dar este paso, que las grandes multinacionales no tengan carta blanca para hacer lo que les dé la gana, haremos un paso a favor de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestro futuro. Además, desde Barcelona, otras personalidades como el músico cubano Omar Sosa, el economista y activista Arcadi Oliveras o el diputado por el Parlamento catalán de la CUP, Quim Arrufat, también se han solidarizado con el Ecuador. Primero creo que hay que hacer justicia de verdad, ¿no? Y quien ensucia el planeta tiene que limpiarlo. Algunos hablan de la mayor catástrofe petrolífera de la historia, mayor que el Exxon Valdez u otras cuestiones por el estilo, y al final, evidentemente, dejaron esta explotación, pero sin indemnizar a las poblaciones y tampoco sin responder a las demandas del gobierno del Ecuador. Tendría que hacer cada uno de los países que situar a Chevron Texaco en términos de popularidad, en términos de reconocimiento ciudadano, donde le pertoca, que es al lado de aquellos que hacen peor el mundo, de aquellos que contaminan, destruyen nuestro medio ambiente, nuestro planeta Tierra, y además lo hacen pasando por encima de la soberanía de los pueblos. Y así, más personalidades a nivel mundial se van sumando a la lucha de los afectados de la Amazonía por parte de la empresa corrupta y corruptora Chevron.